hace su portada, ¿verdad? Antecede a las fiestas y anuncia ya la llegada de las fiestas. Hemos preparado un repertorio pues especial para las fiestas, en las que las obras que más van a escuchar son las habaneras, que tanto gustan en esta época de verano y tan alegres. Pues empezamos con un espiritual, una oración que por lo menos nos sitúa en el marco donde estamos y nos concentra en el concepto que vamos a ver. Se titula Hear My Prayer, está en inglés y significa escucha mi oración. Thank you.
y vamos a escuchar una obra que viene también del folclore y es un joropo venezolano. Joropo es una danza, que seguro que la han visto, que bailan con las puntitas. Y sobre esa obra, sobre esa danza, Elías Gutiérrez compuso este Alma Llanera tan interpretado, tan conocido y tan versionado. Directamente desde Venezuela hasta Venezuela. Amén. Si vuelve el mar, el mar va a estar con el pueblo.
Thank you.
Recuerdos de La Habana es también un título muy recurrente para una manera. Y esta es la obra que presentamos ahora, Recuerdos de La Habana. Habla sobre el viaje de un marinero, un señor, que va en velero desde Galicia hasta La Habana. Y ahí se encuentra, pues, no solo bonitos paisajes, sino también bonitas cubanas. Pero tiene que regresar. Pero regresa con el recuerdo precioso de La Habana y de sus habitantes. Y eso es lo que nos cuenta esta obra. Como fue todo un éxito,
se convirtió en el himno de la patrona de la Armada, la Salve Marina. Salve, estrella de los mares, de los mares gris, de eterna aventura. Salve, feliz de hermosura, madre del divino amor. De bonita, ¿verdad? Bueno, recuperamos una obra que estrenamos el año pasado, pero con todo esto de la pandemia y de cantar con Mozal, todo esto no fue emitida, que gracias a nuestro compañero Enrique, que tiene muy buenas ideas, además de buena cabeza, que hizo una letra hablando de su tierra, de Alpenda, de lo que le decía el corazón, pues hizo las gestiones necesarias para que alguien, Luis Elizalde, nos compusiese esa obra. Para convertirla en un himno también para nuestra tierra, para la Belga. Y de toda esa historia, llegamos a hoy, donde reestrenamos la obra que habla de nosotros mismos, de nuestro pueblo y de nuestras gentes, que se titula Viva el Belga. Thank you.
Continuamos con otra pared, conocida por todos, con lo cual la podéis tararear. Es muy antigua, es más antigua de las que hemos cantado. Es del siglo XVI y viene directamente desde México. Hemos hecho un recorrido por todos los mares de allí, ¿verdad? Cuba, Venezuela, México. No les voy a decir el nombre porque en cuanto empiece con la primera nota, la van a reconocer. Y así. La 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 Thank you.